Contento, señor, contento, como hacía nuestro querido. Exacto, padre Hurtado. Y claro, si le iba bien hoy, oh, tantas horas que hacía, pero lo dijo cuando la enfermedad llegó ahí, para demostrarnos, para enseñarnos. A lo mejor tu enfermedad, mi enfermedad, lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando, hermanos queridos, es eso, está la enfermedad, pero llevada en el amor, el sufrimiento ofrecido. Y la gente puede ver la diferencia entre todo lo que puede pasar del dolor, de un accidente, una enfermedad, de un desempleo. Dos parejas, dos personas, una con el Señor y la otra no. La que no está en el Señor, por lo general, ahí al vicio, a la droga, al alcohol, la división, la pelea y muchas veces hasta el suicidio. Con el Señor viene la paz, viene la esperanza, viene la confianza y la alegría de saber que el Señor está conmigo y que me va a levantar. ¿Te fijas? Entonces tenemos por eso la misión tan importante que tú y yo hoy día el Señor nos ha llamado, ¿ah?, en este año, de llevarle a esa persona la esperanza. Que no se quede nadie sin conocer al Señor. Nadie. Y veamos, hoy día nos toca 1 Corintios 10, 23. ¿Y cuál es el subtítulo? Buscar el provecho del prójimo, no el tuyo. Nosotros estamos que yo quiero aquí a mí, yo sé, a este me sirve, claro, porque le puedo sacar esto, me va a hacer esto. No, ese no me da nada, chao, ni lo veo. ¿Ya? Entonces, cuidado. Veamos qué nos dice el Señor, qué nos dice Dios, qué me dice el Espíritu Santo, qué me guía. Todo está permitido, dicen algunos, sí, pero no todo es conveniente. Palabras, palabra de Dios, así de simple. Todo está permitido, dicen algunos, y es realidad, sí, pero no todo es conveniente. Y aquí es la diferencia, hermano querido, es aquí donde tenemos que ver ese libertinaje que estamos. Yo, todo me está permitido, todo lo puedo hacer, para eso soy libre. Ahora que el problema es del otro que le va a perjudicar, bueno, es tonto, es que aquí, que si yo ya hay problema, él se la arreglará, pero yo, para mí, es esto. Y que si le toca al otro algo menos, algo más, bueno, tonto. Y que si yo tengo que usar malas artes para lograrlo, lo uso, pero si total soy libre de hacerlo. Soy libre incluso de matar, ¿no es cierto? Por ahí dicen, bueno, ¿y qué es lo que es? ¿Eres persona o eres animalito? El animalito hace todo a instinto y no se preocupa si le conviene o no le conviene. ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Daño o no daño al otro? Así que acuérdate que todo te está permitido, pero tienes que pensar, parar. ¿Es conveniente? ¿Le hago daño al otro? Y si es así, paro y no lo hago. Y aquí, mi querida Madre Teresa, mira lo que nos dice. Servir es dejar que se despierte el corazón, es dejarlo salir del sueño acomodado, es empezar a sentir el dolor humano. Hermanos queridos, lo que veíamos, la comodidad, la libertad. Soy cómodo, ¿y para qué me voy a preocupar? ¿Para qué voy a hacer las cosas si en total hay tanta gente que lo haga? Y a mí que me vengan a ayudar, pero yo ir a ayudar a otros, no. Manito, aquí el servir es despertar el corazón, ese corazón que está lleno de amor, que está lleno de servicio, que lo único que quiere es entregar al Señor, pero mi yo lo tiene adormecido, cómodo. Así que pidámosle hoy día al Señor, Señor, por favor, despierta mi corazón.